Bueno, ok. Bueno, ¿qué pasó ahora? ¿Dónde vamos? Ay, sí, es que yo estoy emocionada, de verdad. Hay mucho calor, ¿verdad? Como dice Nick, mucho calor, caliente. Por favor, Señor Yaport, por favor. Sí, cómo no, para presentarte ahora desde Inglaterra directamente, Benjamin Jones, listo para recibir a su pareja. Y ahí, ahí lo tienes, mi querida Yuri. Bueno, y aquí tenemos Inglaterra presente. Ay, ay, ay. Bueno, les recuerdo que la semana pasada, a causa de una lesión, Charlie, su compañera, tuvo que retirarse de esta competencia. Pero su reemplazo ha llegado. ¿Quieren saber de quién se trata? Vamos a conocerla. Corre video. And the door opened and I saw Lizzie. I was so happy because I'm hoping she's gonna bring Team England at the bottom two and help us hammer the competition. So I was just so happy to get such a good dancer. Really excited to rehearse with Ben and represent England, and we're both prepared of working day and night. Okay, next star, got my partner. England are here to win the competition. We're not going anywhere this week. We're here to stay till the end. A tu señal, Benjamin. Mucha suerte, Inglaterra. Música, maestro. I rent a room in the house. Listen, baby girl, when I make it, I want you there. Want you there, yeah. Bueno, y ahora le toca el turno a nuestro queridísimo Latin Lover. Buenas noches, Latin. Danos tu crítica, papá. Yo nada más quisiera preguntar, con mucho respeto. No escuchamos a Latin, ¿pueden subir el volumen, por favor? ¿Ahí me escucho? Ahí, corazón. Buenas noches, preciosa. Gracias. Yo nada más quisiera preguntar a mis compañeros del jurado si alguna vez han bailado en agua. Porque yo creo que si alguna vez han bailado los jurados. Porque creo que es muy complicado y primeramente está la integridad de nuestros participantes. Si queremos llegar a un final con bastantes competidores, hay que también ver eso y cuidar a ellos, ¿no? Bueno, Benjamín, ya pasando a lo tuyo. Sé que es una semana muy difícil para ti porque tienes una nueva pareja y es difícil acoplarse tan rápido. Aparte tienes la sentencia, está sentenciado. Pero bueno, hablando del baile, me hubiera gustado ver un poquito más de coordinación. Más movimientos juntos en equipo y en sí la coreografía me pareció buena. Muchas gracias, Latin. De Rumania, Wilma Rizzo, por favor, su crítica. Buenas noches a todos. Quiero empezar, pero muy mal por ustedes. Porque se me hizo muy bajo el baile de ustedes esta noche. Me alegro que saben hacer muchísimas cosas. Pero hiciste una vuelta allá. Solamente porque la podrías hacer sin necesitar el agua.
Pero de otra parte, por otro lado, creo que podían usar muchísimas más cosas de esta escenografía que se hizo hoy. Lo siento mucho por ustedes. Muchas gracias. Gracias, Wilmar. Bueno, los jueces este día están bastante estrictos. Ellos sabrán. Y es momento de que todos, por favor, den su voto. Ahora. Voto secreto de Rumania. 3 de Colombia. 5 de Sudáfrica. 4 de España. 5 de Argentina, 6 de México, Inglaterra 8, Perú 4, Estados Unidos 4 y Francia 5. Ay, ay, ay. Queda un total de 33 puntos para Inglaterra. Chicos, a camerinos, suerte. Vamos. Lucharon, lucharon. Bueno, y ahora vamos con Lisa a ver si nos da buenas noticias. Vamos, Lisa, ¿qué nos quieres decir, manis? Claro que sí, güera preciosa. Oigan, llega Lizzie a ayudarle a Benjamin en el equipo inglés y no vemos realmente que esas calificaciones suban. Ya veremos qué pasa más adelante. Recuerden que es uno de los equipos sentenciados esta noche. Ya veremos, ya veremos. Realmente solo Argentina se ha salvado de malas calificaciones el día de hoy. Pero bueno, amigos, recuerden que en este segundo campeonato mundial de baile está en juego la Copa México Bicentenario de Vicky Form, la cual será el reconocimiento para el país que con la fuerza de su actitud conquiste el primer lugar de esta contienda. Al regresar, amigos, de este corte, Francia, Perú, España, Sudáfrica y México bailarán salsa y conoceremos a la nueva representante de México. No se despeguen del televisor. Esto sí me rompe un poco la Hay la necesidad del equipo inglés contra Argentina que no vio. ¿Qué fue lo que ocurrió entre los jueces de Argentina e Inglaterra? Con Billo, discuto porque siempre discuto con Billo. Un gran amigo, pero es inglés. ¿Qué le va a hacer, pobrecito? Más adelante lo descubriremos.